El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público, y tiene contenido de opinión e información. Inicia Un Café con JJ, el noticiero digital más visto en Ecuador. Trinchera del libre pensamiento y del periodismo responsable. Dirige Jimmy Jairala, con Omar Jaén. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Un Café con JJ este lunes 15 de abril del 2024. Les saludo a Omar Jaén. Como lo habíamos informado la semana anterior, Jimmy se encuentra en estos instantes en un viaje personal y lo tendremos, China, el día miércoles, ¿verdad? El día miércoles lo tendremos nuevamente en la mesa de trabajo de Un Café con JJ. Hoy arrancamos con mucha información. Durante el fin de semana han ocurrido varios hechos, entre esos, a ver, el día viernes se concluyó con la audiencia de solicitud de habeas corpus por parte del ex vicepresidente Jorge Glass, en una decisión que es motivo de análisis por muchos especialistas. La jueza a cargo define que la detención, la captura de Jorge Glass en la invasión a la Embajada de México el pasado viernes 5 de abril fue ilegal y arbitraria. Sin embargo, se mantiene en la roca el ex vicepresidente por otras causas y por el pedido de detención, de prisión preventiva por parte de Fiscalía. Este es un elemento que va a ser utilizado, sin lugar a dudas, por el Estado mexicano en su demanda internacional en el Tribunal de la Haya ante la Corte Internacional de Justicia. No queda la menor duda que ese va a ser un insumo más para la demanda internacional que ya planteó el Estado mexicano la semana anterior. A la par, se conoció que un juez determinó la posibilidad de extraer información de los dispositivos electrónicos que fueron incautados a Jorge Glass en esta invasión a la embajada. Por parte del correísmo se indica que esto, al haber sido declarado como ilegal y arbitraria la detención de Jorge Glass, la explotación de los dispositivos que fueron obtenidos a partir de esa detención ilegal y arbitraria, no son válidos. Eso es lo que sostiene tanto la defensa de Jorge Glass como los principales directivos de la Revolución Ciudadana. Hoy, ya vamos a ver a nuestro invitado, conversaremos sobre este tema. A la par, de sábado para domingo, el mundo estuvo en vilo debido a la respuesta de Irán a un ataque a una embajada que hizo el gobierno de Israel. Y hubo bombardeos por parte de Irán desde el día sábado en la noche para nuestro horario, lo cual mantiene en alta tensión la situación en Medio Oriente. Y como para meterle un ingrediente más, ¿no? La vicepresidenta Verónica Abad dio un space a través de la red social Twitter, en un diálogo con un par de periodistas internacionales, extranjeros, en donde informó que estaba totalmente abandonada a su suerte allá en Tel Aviv, que estaba en un búnker junto con sus dos hijos, que hasta el momento en donde tenía esta conversación con este par de periodistas, no había recibido ningún tipo de respaldo ni mensaje de solidaridad por parte de Daniel Noboa o de alguien de Presidencia de la República. Luego salió un comunicado de Cancillería, después salió un medio a decir que todo fue mentira, que hubo una conversación entre la canciller Sommerfeld y la vicepresidenta, sin embargo no se mostraron pruebas. Es un tema que está ahí latente. Y todo esto en la semana de consulta popular. Recuerde que este domingo los ecuatorianos estamos convocados a las urnas para la consulta popular y referéndum planteado por el presidente Daniel Noboa. Son 11 preguntas que el día domingo recibiremos en papeleta y eso lo vamos a analizar a lo largo de la semana. Le agradecemos a todas las plataformas que
que nos retransmiten, obviamente, a la Radio Redonda 99.3 FM en Guayas Santa Elena, Cocodrilo Radio en Loja, distintas plataformas. Y como siempre, como todos los días, un abrazo inmenso a nuestros hermanos migrantes. Vamos a ver a nuestro invitado hoy en Un Café con JJ. A las 7 de la mañana conversaremos con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa, para hablar sobre la crisis diplomática con México. Además, la demanda por traición a la patria que le ha presentado la ministra de Trabajo por sus declaraciones sobre justamente esta crisis diplomática con México. La consulta popular que tendremos este día domingo. Y cerraremos con las investigaciones que lleva adelante Fiscalía, entre esas el caso Metástasis, el caso Purga, y además conoceremos la posición de Rafael Correa sobre la explotación que ya un juez ha dado la orden de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados a Jorge Glass en su detención en la embajada de... me está llegando una información... en el Guasmo Norte me informan que desde las 3 de la mañana hasta el momento no llega la energía. ¿Cómo son las desconexiones puntuales? Es como las conoce el gobierno nacional. Pues bueno, ayer, bueno, a lo largo de este fin de semana ha habido bastantes desconexiones puntuales en Guayaquil, en Quito, en Manabí, en Santa Elena, y en estos momentos nos informan que en el Guasmo Norte, desde las 3 de la mañana están sin energía. Desde las 3 de la mañana están sin energía. Es gravísima la situación eléctrica, ¿no? Por ahí conversaba el fin de semana con un amigo, también de medios de comunicación, que me decía: ya quiero que pase la consulta popular para que ya las cosas serias que está pasando el país se las hable de frente. Y no con eufemismos, y no diciendo palabras bonitas, como decir apagones en vez de desconexiones puntuales. Pero bueno, esta semana se termina la campaña y esperemos que a partir del día lunes se digan las cosas como son en este país. Bueno, vamos a revisar las preguntas en redes sociales que planteamos la semana anterior. Dejamos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el expresidente Rafael Correa ha cometido el delito de traición a la patria, como lo denunció ante Fiscalía la ministra de Trabajo Ivonne Núñez? 918 votos en Twitter. No, el 82.5%. Sí, el 15.5%. Y no lo sé, el 2.1%. Eso fue en Twitter. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Herald en YouTube alcanzó los siguientes resultados. 15.000 votos. No lo cree el 87%, sí, el 11%, y no lo sé, el 2%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. ¿Cree usted que el personal diplomático ecuatoriano en Israel, incluida la vicepresidenta Verónica Abad, debe retornar al país como medida de seguridad por el conflicto en Medio Oriente? Repetimos la pregunta. ¿Cree usted que el personal diplomático ecuatoriano en Israel, incluida la vicepresidenta Verónica Abad, debe retornar al país como medida de seguridad por el conflicto en Medio Oriente? Sí, no o no lo sé. Está la pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube y también en @uncafeconjj en Twitter. La pregunta en tiempo real, en cambio, para que la pueda contestar hasta 5 minutos antes de que culmine esta emisión de Un Café con JJ, es la siguiente. ¿Ha sentido un incremento de precios en las últimas semanas? ¿Sí o no? Esta es la pregunta muy sencilla, la aparece en el chat de YouTube y también al ingresar a la transmisión en Facebook. ¿Ha sentido un incremento de precios en las últimas semanas? ¿Sí o no? Puede contestar nuestra interrogante hasta 5 minutos antes de culminar esta emisión de Un Café con JJ. Vamos a saludar al personal, no sin antes recordarles que por favor nos ayuden con su like tanto en la transmisión de YouTube, tanto en la transmisión de YouTube como en Facebook, porque eso nos ayuda a mejorar nuestras métricas en estas redes sociales. Suscríbase, es totalmente gratuito. Si usted por si acaso nos ve pero no se ha suscrito,
ayúdenos con la suscripción, es totalmente gratuito, tanto en Facebook como en YouTube. Y no se olvide, haga sus aportes a este proyecto periodístico a través del Super Chat. En la parte inferior del chat de YouTube está el símbolo de dólar. Usted le da clic ahí y puede hacer su aporte desde $1 hasta los $500. En Facebook, ingresando una tarjeta de crédito o de débito en las configuraciones, puede hacer sus aportes a través de las estrellas. Cada estrella es un centavo. Y también tenemos la cuenta corriente, si nos ayudan por favor en pantalla, con la imagen de la cuenta del Banco del Pacífico, cuenta corriente 07517227. Por acá también me están informando, disculpe. Bueno, esa es la cuenta corriente, están los datos de un café con JJ para que pueda hacer sus aportes a este programa. Me informan también que en ciertos sectores de Quito también han estado sin energía durante esta madrugada. Así que no es que es algo esporádico que está ocurriendo en estos momentos en el Guasmo Norte, sino que también en otras partes del país ha habido desconexiones puntuales. Me encantan los eufemismos que manejamos en Ecuador. Me encanta la manera en que nos dicen las cosas de frente, ¿no? Desconexiones puntuales. En el Ecuador ayer tuvimos varias desconexiones puntuales en distintas ciudades del país. Pero bueno, vamos a saludar al personal en Facebook. Tenemos a Carlos Pambi, nos saluda desde Machala, Eric Espín desde La Tacunga, Luis Vicente también, Lenín Román Grijalva, Nayay Fernández, Angelito Pérez de Milagro, Hugo Néstor Villegas desde Ceballos en Tungurahua, Wilson Revilla desde Quinindep, Tomás Pilco, Cintia Díaz de Machala, Iván Quimí, Gonza Arboleda desde Taisha, Jorge Armijo desde Las Acacias Sur de Guayaquil, Rafael Guachamín desde Quito, Maura Chingas de Puerto Viejo a los Tiempos, a Maura la saludamos, conectado Jorge Naula también desde Cuenca, nos saluda Latin Luris, investigadores jurídicos, también está Ricardo Borbón desde Cañar, Verónica Barzurto desde Quito, Rosa Judith Barreto, Manuel Rivas Coronel, también Hilda Dolores Zambrano desde España, Giovanna Bernal desde el norte de Guayaquil, George Velázquez desde la calurosa Loja. Están con calor por allá. Blanca de Rocío López también, gracias por tu saludo. Desde Nueva Jersey, Alex nos saluda, Telmo Ramos desde Quito, Euclides Nivaldo Pareja de Chone, Carlos Miranda desde New Hampshire, Giovanni Bello desde la península de Santa Elena, Marianita Enríquez Arellano nos saluda también, entre otras personas, y Javier Pluas. Por acá también la gente se está quejando. Dice que sí, confirmando que llevan 3 horas de corte y que se le han dañado los productos de la refrigeradora. Esos también son esos daños colaterales de los cuales nadie responde. Nunca nadie responde por esos daños colaterales que hay cuando hay los apagones. Vamos en cambio a YouTube, a saludar al personal en YouTube. Está Sara, nos saluda, Maritza Saltos, Hilda Zambrano, Patti Guarnizo de Machala, Cristian Castro de Valencia, España, Luis Espinosa de Quevedo, Maura Tamayo desde La Serena, Chile, Nila Murillo desde Nueva York, también conectado Gerardo Gonzabay desde Salinas, Andrea Torres desde Guayaquil, David Avellán desde Salinas, David Moreira de San Jacinto, Sucre, en Manabí, Carol Vaque desde Manta, Jorge Enrique Mindiola, Gilbert Zambrano desde Chone, Jorge Carvajal, Máximo Cuevas de Santo Domingo de los Sáchiras, Pedro Quijijes de Santo Domingo, Miguel Cando desde Nueva York, Rafael Plúa, Carlos González desde Atacames, Ángel Peñafiel, Carlos Arturo Roseros de Zaragoza, John Javier Camaños de San Borondón, Jofre Almeida de La Troncal, Charles Juez de Salinas, Betty Salazar desde Quito, Marco Romero de Miami, Pablo Velastegui, Luis Pérez, Daisy Barrero, Eduardo Vargas, Yoconda Cabezas, Norma Macías, Galo, nos saluda también Lucho Muecay, el profesor, el maestro Lucho Muecay, Víctor Renato Bravo, en Cariamanga dice que la luz se fue a las 3 de la mañana y regresó a las 5 y 15 de la mañana. También Alejandro nos saluda desde Las Orquídeas, que también han tenido cortes de energía.
También María Soledad en Loja dice, también hubo apagón. Jackson Freires de Miami, Jorge Jacome, Julio Delgado, Freddy Macías, Toti Paredes, entre otras personas. Daniel, Cecilia Mera desde Quito, Walter Morán desde California, Gisela Sánchez, Luis Mero desde Los Esteros en Guayaquil, entre otras personas. No se olviden, por favor, déjenme refrescar para ver cómo está la cantidad de likes. A ver, tenemos 1,700 conectados, pero apenas 230 likes. No sean mezquinos con su like, que eso nos ayuda también a mejorar nuestras métricas en las redes sociales. Miren, apenas 230 likes y más de 1,700 personas conectadas en YouTube. Bueno, vamos con la información. Y como informábamos, el día viernes se dio la audiencia dentro de la solicitud de habeas corpus por parte de la defensa del expresidente Jorge Glass Espinel. Después de varias horas, después de una maratónica audiencia, recordemos que el día viernes revisamos algunas partes de las intervenciones que habían arrancado el día jueves en la noche, entre esas la de la ministra Palencia, que se levantó muy enojada y se fue, dejó hablando sola a la jueza. También habló gente de Secretaría Jurídica de Presidencia. Un representante de las Fuerzas Armadas, citando a Foucault, así lo dijo, dentro de las cosas que dijo este señor, era intentando justificar la tortura, entre otros temas. Pero bueno, después de todas estas declaraciones, la jueza dijo, a ver, la detención del señor Jorge Glass Espinel en la embajada, cuando hubo la invasión de la embajada mexicana, fue ilegal y arbitraria. Sin embargo, se mantendrá en la roca porque tiene otras causas pendientes. Vamos a ver el reportaje. El ex vicepresidente Jorge Glass seguirá detenido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Esa fue la decisión del tribunal integrado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas. Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia indicaron que la detención del ex vicepresidente en la Embajada de México fue ilegal y arbitraria, ya que el ingreso a la sede se hizo sin autorización del personal diplomático. Sin embargo, sobre él pesaba una orden de detención y captura emitida el pasado 5 de enero. El tribunal, pese a haber aceptado el recurso de habeas corpus, dispuso que Glass siga en prisión, pues tiene que cumplir la condena unificada por los casos de corrupción, Odebrecht y sobornos. Hoy, la justicia ecuatoriana repara, limpia la cara del accionar arbitrario en contra de un ex vicepresidente. Estamos preparando unos recursos porque, a pesar de que el habeas corpus se nos fue otorgado, pensamos que tiene que corregirse en su parte porque debió obtener su libertad, es decir, retrotraer todo a su estado natural. Y él se encontraba con un estatus de asilo que le otorgó el Estado mexicano. Sobre el asilo, el tribunal se abstuvo de pronunciarse, puesto que eso le corresponde a las autoridades diplomáticas. La diligencia duró más de 13 horas y se escucharon las versiones de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. La ministra Mónica Palencia sostuvo que esto no se trata de una persecución política. La incursión policial en la Embajada de México ha provocado la ruptura de las relaciones con ese país, informó Marilyn Jaramillo. Insisto, y de buena fuente, el equipo diplomático jurídico mexicano tomó nota. Este va a ser un insumo más planteado en la demanda internacional que Ecuador le ha planteado en La Haya contra el gobierno ecuatoriano por la invasión de la embajada. El gobierno mexicano dice: la propia justicia ecuatoriana confirma de que fue arbitraria e ilegal la detención de una persona que ya tenía el estatus de asilada y que estaba dentro de las instalaciones de la misión diplomática de la legación mexicana en Quito. Eso va de cajón
a los insumos que se van a plantear. A partir de esto, Rafael Correa, en sus redes sociales, informó lo siguiente y dijo lo siguiente con respecto. Dice, Jorge Glass es una persona protegida según el artículo 111 del Código Orgánico Integral Penal. Estamos en conflicto armado interno, según el mismo Daniel Noboa. Con ese preámbulo se habrían cometido los siguientes delitos. Delito contra el derecho internacional humanitario, primero, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a personas protegidas, según el artículo 119 del COIP. Segundo, ataque a bienes protegidos, el 123 del COIP. Tercero, privación de libertad a persona protegida, que es el 125 del COIP. Y delitos comunes como, uno, la privación ilegal de la libertad, del artículo 160 del COIP. Secuestro, artículo 161 del COIP. Y si me ayudan con la siguiente imagen, por favor. Y el fraude procesal en el 272 del COIP. Esta gente cree que el poder y la impunidad les van a durar toda la vida, indica el ex mandatario. Ahora, el propio Rafael Correa, esto fue ya la mañana del día domingo, si mal no recuerdo, la 4, por favor, informó que en esa detención de Jorge Glass en la Embajada de México, en Quito, aparte de que él fue detenido y después trasladado a Guayaquil, se le fueron requisados dispositivos electrónicos. Entonces informa, la 4 por favor, esa es la 4, sí, no, es que había un primer tweet con respecto a esto. Dice que él informó que la fiscalía, a partir de la orden de un juez, juez Inga, si mal no recuerdo, dio la orden y dio la validez para que fiscalía pueda explotar todos esos dispositivos electrónicos que le fueron requisados a Jorge Glass en su detención en la Embajada de México. A lo cual Rafael Correa dice, Fiscalía va a explotar a toda prisa los dispositivos capturados a Jorge Glass. Se trata de otro desesperado show, esta vez antes de la consulta popular, y toma en consideración el artículo 76 de la Constitución de la República, que en su numeral 4, informa lo siguiente, artículo 76, numeral 4. Las pruebas obtenidas o actuadas en violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. He podido conocer que hoy la Fiscalía hará pública cuál fue la motivación que tuvo para solicitar la explotación de estos dispositivos electrónicos. Continuando con el tema de los problemas diplomáticos que tenemos con México, este domingo tenemos consulta popular. Y este domingo también tenemos una comunidad de ecuatorianos en México que podrían no estar siendo parte de este proceso electoral. Vamos a revisar la nota 2, por favor, porque los comicios de la consulta popular para ecuatorianos en México podrían cancelarse. La ruptura diplomática con México ya tiene sus primeras repercusiones para Ecuador tras la irrupción a la fuerza de la fuerza pública en la embajada de ese país en Quito. El sufragio de más de 1.300 ecuatorianos habilitados para votar el próximo domingo en México para la consulta popular corre riesgo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país notificó a la Embajada de Ecuador que, aunque pondrá a disposición de los sufragantes las instalaciones consulares tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, no habrá presencia de la Fuerza Pública Mexicana para garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Esta situación pone en aprieto a las autoridades ecuatorianas a 8 días de las elecciones, 7 en realidad. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín, explicó que solicitó un informe a la Dirección Nacional de Procesos en el Exterior, así como a la Cancillería, para aplicar un plan de contingencia. Lo que queremos saber es el tiempo que se necesita para transferir los recursos, qué recursos necesitan y la organización de cómo los están planteando en los consulados, tanto en la Ciudad de México y en Monterrey. Atamaín dice que espera una respuesta hasta el martes para convocar al pleno del organismo y resolver. Explicó que en anteriores procesos en otros países, el CNE se vio obligado a suspender los comicios por falta de seguridad. Esta vez tampoco lo descarta, aunque prefiere esperar. Esto es con plata. Esto es con plata porque por último tendrían que
contratar seguridad privada para los recintos o para los espacios en donde se van a realizar las votaciones y plata no hay. Plata no hay, que lo diga el propio CNE, que ha tenido que estar haciendo préstamos y utilizando de su presupuesto para poder imprimir las papeletas. Complicado, muy complicado el escenario para los ecuatorianos en México. Una alta probabilidad de que no puedan participar de la consulta popular de este domingo. Y hablando sobre la consulta popular, el CNE habilitó la capacitación virtual para miembros de las juntas receptoras del voto con la finalidad de fortalecer los procesos de capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto y así promover su desempeño eficiente en el referéndum y consulta popular 2024 del Consejo Nacional Electoral, habilitó las capacitaciones virtuales. En ese sentido, los ciudadanos que fueron designados para cumplir con este deber cívico en los comicios del domingo 21 de abril pueden acceder a la plataforma virtual a través del portal web institucional www.cne.gov.es, crear el usuario y completar el curso en línea. La capacitación para los miembros de juntas receptoras en línea o presencial es obligatoria. El incumplimiento será sancionado con una multa equivalente al 10% de un salario básico unificado, es decir, $46. Es lo que informa el CNE. Volviendo a los temas. Volviendo a los temas legislativos. Ayer en horas de la noche, ¿se acuerdan que el viernes anterior, estábamos hablando, y en vivo, mientras estábamos en pleno programa, se confirmó la salida del asambleísta Bosques de la Revolución Ciudadana, ¿no? Con eso ya serían tres, Jurado, Aguas y Bosques, todavía hay algunos en lista de espera, en la RC, pero le habíamos comentado que también del Partido Social Cristiano habían unos que estaban calentando ya para engrosar las huestes de la bancada de gobierno. Pues bueno, ya ayer el Partido Social Cristiano decidió separar a uno, al asambleísta Guido Vargas. Vamos a ver el boletín del Partido Social Cristiano. Es público que el asambleísta Guido Vargas ha actuado y votado en contra de las decisiones de la bancada y por lo tanto se lo desvincula de la misma a la que perteneció en calidad de aliado de las seis, porque él estaba afiliado a Sociedad Patriótica. Dice, nosotros no sumamos asambleístas mediante procedimientos no éticos. Por el contrario, por nuestra coherencia en el accionar político y la permanente defensa del pueblo de aquello que lo perjudica y de hacer propuestas para darle seguridad y prosperidad, hay asambleístas y personal con capital político con quienes estamos concretando su integración al grupo de las seis aliados. ¡Ah, caramba! No había leído bien este último párrafo. O sea, también están haciendo... Está haciendo scouting el personal de las seis aliados, ¿no? Para ver si captan algún nuevo miembro. Lo cierto es que hay dos más, ¿ah? Hay dos más de la sierra que les están hablando en la oreja. Los están llamando de Carondelet, los están llamando desde ciertos viceministerios, decir, hola muchachos, ¿cómo han estado? ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea de salirse del Partido Social Cristiano y sumarse a las huestes del Nuevo Ecuador? Pues bueno, ese es el movimiento que hay. Vamos a ver si se confirman durante esta semana de consulta popular, ustedes saben, ¿no? Todos son golpes de efecto durante la última semana de campaña. Entonces, ojo con la posibilidad de que dos miembros más, dos asambleístas más del Partido Social Cristiano puedan salirse de esa orilla e irse ya formalmente con el gobierno, porque igual en estos momentos el Partido Social Cristiano es un apéndice más del gobierno de Daniel Noboa, al menos legislativamente hablando, ¿no? Pero, como me lo dijo un buen amigo la semana anterior, preferible nuestro que prestado. Esa es la posición del gobierno nacional. 6:33, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, luego retornamos con más información, los voceros de gobierno están a toda máquina intentando convencer a la gente de votar sí el día, hasta con ChatGPT, por ahí una ministra te quiere convencer de los beneficios del trabajo por horas, pero lo que no se dio cuenta
es que está teniendo piratería en su celular, señora ministra, y eso no está bien. Ya lo vamos a revisar más adelante. Ya regresamos. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en tres fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real, tanto en sala de control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Con 6:36 de la mañana en la prefectura de Pichincha, a través de sus 9 centros Warmi Pichincha y la línea 166, atiende de manera integral y gratuita a víctimas de violencia. Te esperamos con atención psicológica, patrocinio judicial y acompañamiento social. Más información en www.pichincha.gov.es. Autorización número 375 CNE, referéndum y consulta popular 2024. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486977. Harina Super 4. En la herencia manavita te aseguramos que con cada bocado vivirás la experiencia de volver en el tiempo y revivir el amor con el que cocinaba la abuela. Esas tradiciones, esas tradicionales recetas llenas de amor, manavita. Recuerda que todos los martes es dedicado a los adultos mayores, esos sub 60, ¿no? Como el que nos va a estar escuchando por allá de viaje. $15 por persona, incluye platos fuertes, postres y bebidas. Dirección de la herencia manavita en Urdesa, Avenida Las Monjas y calle Tercera. 6:39. Bueno, y en otro de los hechos que tuvo al mundo realmente preocupado durante el fin de semana fue lo ocurrido en la respuesta por parte de Irán contra el Estado de Israel debido al ataque que había hecho Israel a una embajada iraní. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, clamó el día de ayer que ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerra en Medio Oriente. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, afirmó el domingo que ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras, al exigir máxima moderación tras el ataque con drones y misiles de Irán a Israel. La declaración ocurrió durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada tras el ataque iraní que Israel y sus aliados lograron neutralizar casi por completo. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió a su vez al Consejo que imponga todas las sanciones posibles a Irán.
El representante iraní, el embajador Anur Said Iravani, defendió que el ataque fue en defensa propia y que su país no tuvo elección, tras la destrucción de su consulado en Siria, en un bombardeo del que responsabiliza a Israel y en el que murieron dos importantes generales. Agregó que Teherán no desea una escalada, pero que responderá a cualquier amenaza o agresión. La noche del sábado, el ejército iraní lanzó más de 200 drones y misiles contra dos instalaciones militares de Israel, que cree fueron usadas para realizar el ataque contra su consulado en Damasco. La escalada puso en alerta a líderes del mundo por temores a un deterioro aún mayor de la situación en Medio Oriente, ya vapuleado por la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas en Gaza hace más de 6 meses. A la par de que íbamos conociendo lo que estaba ocurriendo por este ataque de Irán a Israel, todo el mundo comenzaba a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con nuestros diplomáticos allá en Tel Aviv, en Israel? ¿Qué pasa con una vicepresidenta que en algo totalmente fuera de lo común en nuestro país, no está en el país cumpliendo sus funciones de vicepresidenta, sino que la enviaron como embajadora a Israel? Y en un space, son estas transmisiones muy propias de Twitter, en una conversación con dos periodistas extranjeros, no con medios ecuatorianos, sino con periodistas extranjeros, Verónica Abad, la vicepresidenta, informó que para ese momento, para cuando estaba hablando, no había recibido ni el respaldo, ni la solidaridad, ni nada por parte del gobierno de Daniel Noboa. El presidente Daniel Noboa expresó su preocupación sobre los ataques de Irán en contra del Estado de Israel. En la publicación manifestó su apoyo a la nación, esto sin hacer mención a la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, quien es embajadora de Ecuador en el Tel Aviv desde el 10 de diciembre. La Cancillería de Ecuador emitió un comunicado donde indicó que tan pronto conoció del ataque, se contactó con la vicepresidenta Abad y envió instrucciones para la protección de todo el personal de la embajada. Por su parte, Abad indicó que se encuentra con sus hijos de 16 y 19 años en un búnker del Tel Aviv y afirmó que no fue contactada por la presidencia de Ecuador durante el hecho. Además, confirmó que no cuenta con equipo de seguridad ni protección adicional. No he recibido ni siquiera un mensaje de solidaridad por parte ni del presidente ni del equipo de presidencia, quien hasta este momento estoy aquí conectada. Pero me basta con los mensajes de apoyo, en realidad, de tantos compatriotas que a lo largo de estas horas y el gobierno israelí se han expresado en su apoyo y nos han enviado su mensaje de fuerza. También hizo mención a que ha estado en contacto con la comunidad de ecuatorianos en ese país. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Bueno, 6:41 de la mañana. Señores de gobierno, o sea, insisto, a veces la política hace magia, ¿no? O el comportamiento de ciertas autoridades hacen magia. Han hecho que gran parte de la población, que conoce muy bien el pensamiento del señor Abad y con la cual nunca uno podrá estar de acuerdo, ahora la gente siente empatía por la señora Abad. Porque podrá tener todo el pensamiento retrógrado del mundo, pero no deja de ser un ser humano que está con sus hijos en una zona de conflicto. Enviada a una zona de conflicto por roces políticos, porque eso es lo que es, roces políticos. Está prácticamente en un exilio. Me insisto, señor Noboa, si algo le llega a ocurrir a la señora Abad, sí, dirán no, que sí, que la cortina de hierro de Israel y todo eso va a sostener cualquier embate y hasta Tel Aviv no llega. Yo digo, ¿no? Preferible que este exilio político de la señora Abad termine bien. Porque si le llega a ocurrir un rasguño, señor Noboa, es su responsabilidad. Y la de usted también, señora Sommerfeld, canciller de la República. Así que, insisto, ustedes han logrado que mucha gente
que verdaderamente conoció el lado político de la señora Abad y con la cual jamás, por lo menos en mi caso particular, jamás podremos estar de acuerdo. Pero la empatía por un ser humano, eso jamás se puede perder. Así que ojo con eso, los señores de gobierno. También durante el fin de semana, la Contraloría tuvo bastante movimiento por dos casos en particular. Vamos a revisar el primero, que corresponde a la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Vamos a leer con tranquilidad el boletín de la Contraloría General del Estado, que dice que predeterminó la destitución de 10 funcionarios del municipio de Guayaquil. La Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, la exdirectora de Recursos Humanos del Cabildo y de 8 funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en esa institución. El personal tendría relaciones de parentesco o afinidad con 2 concejales urbanos en funciones y con la exdirectora de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Descentralizado. Esta funcionaria habría contratado a su prima, a su cuñado, a hermanos, mientras ejerció como delegada de la máxima autoridad para suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal. Por su parte, Cintia Viteri contrató a los hermanos, a la cónyuge y a la hija de los miembros del cuerpo colegiado municipal. Estas personas habrían incurrido en la prohibición de nepotismo establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público. La normativa prohíbe a toda autoridad nominadora contratar en la misma entidad a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado y el segundo de afinidad o con quien mantenga unión de hecho. La prohibición se extiende a los parientes de los miembros de cuerpos colegiados y directorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, el organismo de control estableció las posibles sanciones administrativas como resultado del examen especial que ejecutó a la gestión de talento humano del Cabildo guayaquileño entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo del 2023. La auditoría concluyó que no se implementaron los controles necesarios para evitar que se contrate personal inmerso en las inhabilidades y prohibiciones para ejercer cargos públicos en la entidad. A partir de esta notificación, los posibles responsables, entre esos Cintia Viteri, cuentan con 30 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. Luego del análisis de estos argumentos, la Contraloría podrá confirmar total o parcialmente las responsabilidades o no confirmarlas según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En caso de que se ratifiquen estas sanciones, la señora Viteri podría recibir una sanción de 2 años, con lo cual no podría participar, si es que es alguna de sus intenciones, participar en las elecciones del 2025 por alguna candidatura a la Asamblea Nacional o, por qué no, como miembro de algún binomio presidencial. Eso fue con respecto a lo de Cintia Viteri, pero también está el caso del asambleísta Chávez, Patricio Chávez, si mal no recuerdo, de la RC, que se confirmó su destitución o su inhabilitación para poder ejercer un cargo público. Dice, el 6 de abril de 2018, la Dirección Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas aprobó el informe de examen especial a legalidad, fuentes y usos de deuda pública. Un nombre larguísimo. Como resultado de dicho informe, la Dirección Nacional de Predeterminación predeterminó la responsabilidad administrativa de multa y destitución del servidor público Patricio Chávez Zavala en su calidad de delegado ante el directorio de Petroecuador. Durante el periodo del 8 de diciembre del 2015 al 21 de marzo del 2016, suscribió otras resoluciones. Lo cierto es que, en cumplimiento del debido proceso, la Dirección Nacional de Responsabilidades confirmó el 20 de septiembre de 2018, a través de una resolución, la responsabilidad administrativa y, consecuentemente, la multa y destitución de Patricio Chávez. El administrado presentó el recurso de revisión ante la Dirección Nacional correspondiente en 2021, que en 2021 la negó. El 7 de diciembre de 2022, presentó una nueva impugnación ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo y el 27 de febrero de 2024, hace poco, este tribunal resolvió dictar sentencia rechazando la demanda de Patricio Chávez. El 28 de marzo, el administrado presentó el recurso de casación sin solicitar de manera oportuna una caución para suspender los efectos de la sentencia del Tribunal Distrital Contencioso, ocasionando que se siente razón de la ejecutoría de su sentencia el 8 de abril de 2024. La Contraloría General del Estado remitió la documentación al Ministerio de Trabajo para que proceda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. A lo cual el asambleísta Chávez
ha dicho que va a seguir planteando las acciones necesarias, dice lo siguiente: convertir un acto administrativo en una causal para intentar destituir a un asambleísta electo por el voto popular solo demuestra el nivel de degradación institucional al que ha llegado la Contraloría General del Estado, que manipula las normas para acomodarlas a la línea de la perversa persecución que hoy por hoy no tiene parangón. Utilizaré todas las herramientas constitucionales y legales vigentes para evitar que las instituciones se vayan en contra de la voluntad popular y ratifico mi compromiso con la defensa de la Constitución, leyes y transparencia como base de la seguridad jurídica y debido proceso en todos los casos, es lo que informó en un comunicado el asambleísta Patricio Chávez. Bueno, 6:49 de la mañana. Y en entrevista con Radio Sucesos, la ministra de Ambiente, Andrea Robo, insiste en que... ¿Perdón? Sí, perdón. La ministra de Energía, Andrea Robo, informa y sostiene y asegura que están descartados los apagones, que lo que existe son desconexiones puntuales. Los apagones como tal los hemos descartado, sin embargo creo que sí es importante poder entender la situación con respecto también a la importación de energía de Colombia. Justamente estoy sacando en este momento la información del día de hoy, porque todas las mañanas a las 7 de la mañana hacemos un corte de la situación y hablando del tema de Coca-Cola, lo que pasó hace unas semanas, genera indisponibilidad en el sistema nacional, sin embargo no ha dejado de generar una alta cantidad de energía, que es lo que nos permite en este momento poder tener estable el sistema de suministro a pesar de las complejidades. La situación en el sector eléctrico es demasiado complicada. Insisto, esperemos que a partir del próximo lunes, cuando ya se haya terminado la consulta popular, e indistintamente de los resultados que haya, ojalá ya comiencen a hablar sin eufemismos y a decir las verdades, lo complicado del tema. Ya comiencen a decir que nuevamente la violencia se ha tomado en las calles, porque por ejemplo solamente este fin de semana, para hacer un repaso rapidito, sicariatos en Mapasingue, Guasmo Sur en Guayaquil, sicariato en Nueva Loja, Sucumbío, sicariato en Santa Elena, 3 cuerpos fueron hallados en el norte de Quito, hombre acribillado en Guaquillas, entre otros. ¿Ya? Tenemos la parte de la violencia, ojalá ya nos empiecen a decir y hablar como adultos, ¿no? No nos traten como niños con respecto a la crisis energética. Yo sé que no es muy vendedor ante la proximidad de una consulta popular decir que nos respiran los apagones. Realmente los tenemos aquí a los apagones. Yo sé que políticamente y electoralmente no es muy beneficioso, pero el país requiere que nos digan la verdad y sobre todo que nos informen qué están haciendo o qué se va a hacer para evitar que vuelvan los apagones de manera oficial, porque ya los tenemos. Nomás que ustedes lo llaman desconexiones puntuales. Ojalá y a partir del día lunes ya comiencen a decir y a informar realmente lo crítico de la situación económica de este país. ¿Cómo están pagándose ya con papeles? Con papeles. ¿Cómo ciertos municipios están recibiendo papeles? Y esos papeles, como los municipios, no los pueden ir a buscar para que se los compre un banco, porque ese banco, digamos, a mí me dan papeles, digamos, por $10,000 del Estado. Yo voy a ir a un banco a buscar que me los compre ese banco. Pero ese banco va a querer una utilidad. Entonces el banco me dice, mira, por esos papeles de $10,000 te doy $7,000 o te doy $6,000 porque debo tener una ganancia. El municipio, que está chiro, que está falto de recursos, va a decir, chuta, pero bueno, prefiero $7,000 a nada. Pero el problema es que si coge esos $7,000, está siendo peculado. Por eso hay muchos municipios que están recibiendo papeles del Estado central y no los puede convertir en liquidez, sino que con esos papeles les está dando a los proveedores. Señor proveedor, vaya e intente conseguir algo de plata. Están pagando con patacones en el Ecuador ya. Ya se está pagando con patacones. ¿Ya? Entonces, insisto, ojalá pase rápido esta semana, ojalá pase rápido la consulta popular, para que a partir del próximo lunes ya se nos hable de frente y se nos digan las cosas que realmente están pasando. Porque yo entiendo que el gobierno no quiere abordar muchas cosas, porque quiere ganar su consulta popular. Pero esperemos que ya a partir del próximo lunes se comience a hablar
sobre lo que realmente está pasando en este país, porque es muy grave. Es extremadamente grave. 6:53 de la mañana. Y una de las preguntas que mayor preocupación le genera al gobierno es la del trabajo por horas, porque en todas las encuestas, inclusive las más cercanas al gobierno, le dan el menor respaldo posible a esa pregunta. Por la ministra Núñez ahora está en un recorrido de medios insistiendo en esa pregunta. Vamos a ver. Una de las preguntas quizás más complejas es la que tiene que ver con esta forma nueva de contrato por horas y a plazo fijo, donde surge una gran duda: ¿cuánto se debería pagar por esa hora de trabajo? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad histórica que en el momento en que la pregunta identificada con la letra E pase la aprobación en la consulta popular, se realice la enmienda constitucional pertinente y también la reforma al Código de Trabajo para el contrato a plazo fijo, le tocará al Ministerio de Trabajo determinar el valor del contrato por horas. Y el valor del contrato por horas inicia con $7.80 y puede llegar hasta $12.99 en el sector petrolero. Este cálculo ya ha sido difundido a la ciudadanía, ha sido conversado, como se conoce comúnmente, ha sido consensuado, y en algo coincidimos todos los sectores involucrados en las relaciones laborales: sector empresarial, sector de trabajadores y en este caso el Estado ecuatoriano. Es requisito inmediato entrar todos a respaldar la política de la empleabilidad para darle la cara a aquellas personas que no tienen trabajo, para aquel segmento que representa el 70% de la población económicamente activa que no tiene trabajo. Es necesario entregar trabajo, empleo digno y salario justo. A ver, 7,80, ¿no? El trabajo por hora, 7,80 la hora. Ok, 7,80, o sea que van a pagar más que lo que se está pagando ahora para una persona a tiempo completo. Porque con una hora de trabajo de 7,80, una persona podría estar ganando más de $1,000 cumpliendo unas 5 o 6 horas al día. Va a ganar más de $1,000 como base. O sea que están proponiendo, ofertando una hora de trabajo mayor a la que se está pagando ahora con un salario básico de $4.65. Ahora, sí me sorprende esta metamorfosis que ha tenido las declaraciones de la ministra Núñez, porque yo lo tengo muy claro, ¿no? No, acá me dicen 7.80 en el sector petrolero. Dijo, no, en el sector petrolero habla de 12.99. ¿Ya? En el sector petrolero es 12,99. Dice 7,80. A ver, yo lo único que digo es lo siguiente. Sí me gusta la metamorfosis un poco que ha tenido las declaraciones de la ministra, porque yo recuerdo que primero arrancó con 1,98, después pasó a 2,30, después a 5,40, ahora va con 7,80. También unos hablan de 6 con y pico, otros hablan de 5,20. Es muy complicado lo que están proponiendo. Es muy complicado lo que están teniendo, lo que están proponiendo. Digamos que gana el sí en esa propuesta. ¿Cómo van a garantizar todos estos valores, señores? ¿Cómo los van a garantizar? Cuidado con lo que se oferta también. Yo entiendo que hay una necesidad, una urgencia por parte del gobierno de, a ver, ellos son los que han planteado la pregunta y necesitan venderla y ganarla. Pero cuidado con lo que se está ofertando. Porque la gente, en el caso de ganar el sí, va a salir a exigir estos 7,80, 7,90, 8 y pico de hora de trabajo. Yo todavía me queda zumbando ahí cuando me hablan de que van a pagar las vacaciones dentro de la hora de trabajo.
me queda todavía sumando ese dato de cómo van a cancelar el tema de las vacaciones para alguien que te trabaja 3 horas al día, por ejemplo. O que no te trabaja todos los 3 horas diarias, sino que te trabaja 4 horas lunes, 3 horas el miércoles y 2 horas el día viernes. ¿Cómo a esa persona le vas a calcular las vacaciones? ¿Se las vas a calcular de la misma manera que un empleado formal? Si esa persona quiere acogerse a las vacaciones, ¿cómo lo vas a hacer? Insisto, ojo con lo que se está ofertando. Y también todos estos vaivenes que han hablado sobre los valores a recibir en las horas extras, en las horas de trabajo. Comenzaron, insisto, con 1.98, después con 2.30, después con 5.40, ahora se habla de 7.80, se dice que va a llegar hasta 12.99 en el sector petrolero, que depende del sector. Ojo con eso, ojo con eso. Y ahora vamos a ver cómo la ministra utiliza ChatGPT para convencernos de votar sí por el trabajo por horas. Ahí habla. Ahora, ministra, hágale pausa ahí primero, Mayita. ¿Podemos regresar? Póngale pausa. Ministra, por favor, yo entiendo que usted quiere vendernos y quiere estar junto con la chaviza, ¿no? Ser bien moderna, pero no baje programas o aplicaciones para piratear señales de cable, señora ministra. Y Magis TV, no haga eso, ministra. En estos momentos la Liga Pro está haciendo una campaña para evitar la piratería y en su celular usted tiene a Magis TV, que es una aplicación para piratería. No, ministra, eso no se hace, ministra. Eso no se hace, ministra. Dígale no a la piratería, ministra, ¿ok? Dígale no a la piratería. Espero que lo ponga en su cuenta de Twitter. Diga no a la piratería, ministra Núñez. Entonces, entra a ChatGPT y le pregunta ¿qué países tienen regulado el trabajo por horas? En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia, dice. El empleo por horas es una parte importante del mercado laboral. Trabajar por horas permite una mayor flexibilidad y especialmente popular entre estudiantes, personas que buscan un segundo empleo o aquellos que lo necesitan. Combinar el trabajo con otras responsabilidades. Dile sí al Ecuador, dice la abogada Núñez en ChatGPT. Pues bueno, le recomiendo que busque también, que pregunte en ChatGPT, ministra, si hay afectación de derechos laborales cuando se trabaja por hora. Haga la pregunta, haga la prueba, ministra, y también súbala. Y eso sí, borre Magis TV de su celular. Dígale no a la piratería, ministra, ¿ok? 7:00 a.m, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y luego retornamos con el ex presidente Rafael Correa. Ya regresamos. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en sala de control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. Super 4 es la que te rinde más.
Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Siete de la mañana con 4 minutos. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso, es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes basura a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo evitamos las inundaciones, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. Este regreso a clases protege los ojos de tus hijos de la tecnología y la luz azul de las pantallas digitales con los lentes Blue Block. Protección por solo $60. Esta promoción incluye exámenes visuales completos con diagnóstico certificado, armazón, elección, lunas con tratamiento Blue Block, kit de limpieza, entre otros. Recuerda que debes mencionar que escuchaste esta promoción en Un Café con JJ en Mega Óptica Visión. También en la herencia Manavita te aseguramos que con cada bocado vivirás la experiencia de volver en el tiempo y revivir el amor con el que cocinaba la abuela. Esas tradicionales recetas llenas de sabor Manavita. Tenemos serenatas, juegos, premios de 12 a 3 de la tarde. $15 por persona, incluye platos fuertes, postres y bebidas en la herencia Manavita. 7:07, ya tenemos el contacto con el economista Rafael Correa, ex presidente del Ecuador. Economista, muy buenos días. Omar Jaén le saluda, ¿cómo ha estado? Estaba comiendo herencia manavita, también me informan por acá. ¿Cómo? Estaba comiendo una empanada de verde, ¿no? No, pero en verdad estoy comiendo los dulces de manavita de Rocafuerte que me trajeron, ¿no? Ah. Ya no me trajo. Cuidado esa diabetes. Cuidado esa diabetes. Me mandó ahorita, su productora me mandó buen provecho, presidente. ¿Cómo está, economista? Buenos días, economista. Tienen ganas de toda la comida manavita con la herencia manavita, ¿no? Ojalá sí, la gente allá apoye lo nuestro. Gracias por esta entrevista, Mara. Gracias. Economista, ¿es o se siente traidor a la patria? Dios, por Dios. Más nacionalista que yo no existe. O sea, ya es ridículo lo que se está haciendo, pero ya no temen al ridículo, no sé, se sienten tan ensimismados que se sienten por encima del bien y del mal. Y tú sabes cuál es el numeral que invocan, ¿no? De traición a la patria. Desmoralizar a las tropas. Estoy desmoralizando a las tropas. Y hay que través de los mensajes, claro. Y a través de mi Twitter y mi entrevista. O sea, están pendientes de las tropas de mi Twitter, de mis tweets y de mi entrevista. Mis entrevistas. Y hay que ser ridículo realmente. Hay que no tener vergüenza alguna, ¿no? Ahora, ¿pero le ha llegado algún tipo de notificación formal por el inicio de investigación por esto? No, ya no, y no le vamos a hacer caso tampoco. Son 54 indagaciones criminales que tengo. Ni el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos tuvieron tantas indagaciones criminales. Uh-huh. Ahora, ¿y ha hecho alguna... ¿Ha conversado quizás con su equipo más cercano, con su círculo de que le colabora quizás en el tema de discursos o en el tema comunicacional, y han evaluado quizás... ¿Se ha puesto a revisar si en algún momento dijo algo que quizás se lo podría considerar como ofensivo para el país, o siente que todo lo que ha dicho ha sido solamente como un tema de análisis de la crisis diplomática con México? Me ratifico en todo lo que he dicho. Parecen olvidar que existe una persona secuestrada, continúa secuestrada, un asilado político que tuvo que ser llevado a urgencia en coma profundo por intento de suicidio la semana pasada en un hospital. Te lo tienen incomunicado, no lo pueden ver sus hijos, sus familiares, sus abogados. Nosotros seguiremos denunciando esto al mundo y que nadie se engañe. El único culpable de lo que le puede pasar a Ecuador se llama Daniel Noboa Singh. Lo que ha hecho no tiene precedente en la historia universal. Ni Pinochet, ni Videla, ni las peores dictaduras latinoamericanas se atrevieron a hacer lo que se atrevió a hacer este muchacho malcriado. Ahora, el fin de semana, el día viernes, se culmina la audiencia que arrancó el día jueves. La jueza que conoce la solicitud de habeas corpus dice, a ver, la detención del señor Jorge Glass Espinel fue arbitraria e ilegal.
O sea, de por sí está diciendo que lo cometido por las fuerzas policiales del Ecuador fue una ilegalidad. Pero no es un delito, sino que se cometió un delito. Claro, pero ojo. Hay que acusar al que comandó la operación, porque tú no tienes que... Pero economista, quiero terminar la pregunta, porque ella no se mete casi, ella no menciona tanto el tema sirio porque ella no se quiere meter en el tema diplomático, ella va a la parte legal. Pero lo que dice a la vez, a ver, fue ilegal y todo, pero como tiene otras causas, sigue en la roca. ¿Qué evaluación le da a esa audiencia que se dio el día viernes? Es un absurdo, un total absurdo. Aquí... Los jueces, al declarar la ilegalidad arbitraria la detención de Jorge Glass, pero sin darle la libertad, han actuado contra norma expresa y cometido prevaricato. Mandé un tuit al respecto hace 3 horas, citando, esto es un estudio de un abogado, citando los principios legales. Por ejemplo, artículo 45 del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, reglas de aplicación, las jueces y jueces observarán la siguiente regla. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho y dispondrá la inmediata libertad. No es que dice si tiene otra sentencia, si que quiero. Uh-huh. Inmediata libertad, ¿no? Entonces, cuando se hubiera incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad, que es exactamente lo que ha ocurrido. Jorge Glass debería estar libre. O sea, no tiene sentido esto. Las dos cosas van juntas. Pero estamos no en un estado de derecho, sino en un estado de barbarie. O sea, los jueces se están hundiendo por temor, porque por supuesto todo el mundo teme que si falla a favor de nosotros, mañana lo allana a Diana Salazar, le encuentra que el tío ha sido usurero, cualquier cosa, así presionan a todo el mundo. Pero por eso se están hundiendo, están cometiendo prevaricato. Jorge Glass debería estar libre. Ahora, asimismo, 24 horas después, usted advierte que un juez da la orden o abre la puerta para que Fiscalía haga la explotación de los dispositivos que fueron incautados a Jorge Glass justamente en esta captura o detención ilegal e ilegítima que fue calificada por una jueza. Ya supongo que usted tiene ahí los argumentos legales, pero desde el punto de vista político, ¿cuál es el temor que tiene la RC con respecto a esto? Que nos inventen pues antes de las próximas elecciones, porque están desesperados. Primero, o sea, todo es ilegal, no te lo leo porque no es por gusto. Aquí dice el numeral 4, no me sale el artículo, pero es Código Penal. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. O sea, no hay dónde perder. Este es un principio que tiene más un siglo, que se llama los frutos del árbol envenenado. Algo que viene de un proceso nulo, dañado, no puede ser válido, ¿no? Esto no es válido, pero quieren hacer show, eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué la abierta ilegalidad? ¿Por qué quieren antes del próximo domingo, que tienen la consulta popular y están perdiendo, sacar algún escándalo? O sea, en la primera vuelta del 2023 mataron a Villavicencio, nos echaron la culpa y Diana Salazar siempre supo quién eran los culpables, ¿no? Y no dijo nada. En la segunda vuelta mataron 7 u 8 sicarios, dijeron que el que había sobrevivido había dado su testimonio y decía que éramos nosotros los autores intelectuales. Todo fue mentira. Entonces, y así siempre, en el 2021, el Ejército de Liberación Nacional trajeron al fiscal Barbosa, ganaron ellos, ya no hubo nada. Entonces, esto no es nuevo. Sabemos cómo actúan. Que se van a inventar algo hasta el próximo domingo para tratar de cambiar el resultado de las elecciones. Y hasta que aclares, pasaron las elecciones. Claro. ¿Y cómo ve la elección del día domingo? Aquí hemos tenido a varios analistas de distintas tendencias y decir, a ver, esto podrás decir lo que tú quieras, pero tenía un golpe de efecto lo que ocurrió el pasado viernes 5 de abril. El propio Esteban Torres, en una entrevista este fin de semana, dijo, para hacer política hay también que importan mucho las actuaciones. Dice, si Jorge Glass se llegaba a ir del país, hubiera sido catastrófico políticamente para el gobierno. Entonces, con todo este contexto de lo que hemos vivido, que parece como que han pasado 5 años, pero en realidad han pasado 3 semanas, ha sido unas semanas de locos. ¿Cómo ve la elección de este domingo? Eso nos tiene acostumbrado. Un escándalo tapa otro. ¿Acuerdas del escándalo de Diana Salazar con Ronnie Aliaga? Ya nadie habla de eso. Y por eso Diana Salazar no solo debería estar destituida, debería estar presa. Pero mira la doble moral de esta gente, ¿no? Es grave que se escape Jorge Glass, perseguido político. Pero que se le escape en su nariz a Fito o Colón Pico no es grave. Narcotraficante. O sea, esta gente está perdida. Lo que hay es persecución política pura y simple.
Pero tiene razón lo que dice, están reconociendo lo que dice Esteban Torres. Primero era una gran mentira que se iba a escapar Jorge Glass. Lo trataron de crear esa narrativa, ¿verdad, Omar? Uh-huh. Con los videos de México, que el abogado de la policía dijo que eran trucados, que estaban alterados, ¿no? Con los videos de México se demostró que entraron por la fuerza, que apuntaron a los diplomáticos, lo maltrataron, cómo sacaron a Jorge Glass de su dormitorio y que no había ninguna fuga. Pero eso es lo que estaban construyendo, lo vera, toda esa gente, ¿no? Y algunos miembros del gobierno. Fue mentira. Pero suponiendo que haya sido verdad, lo que está reconociendo Esteban Torres es que a Daniel Noboa Sin, que quiere parecerse con esta Bukele, y en verdad se parece a Calígula, ¿no? El emperador romano, desquiciado, no le importó sacrificar a su pueblo por ganar una consulta. Le está reconociendo que quisieron dar un golpe de efecto, porque estaba bajando en las encuestas y él no aumentaba, disminuía distancia con el sí. Están reconociendo que no les importó sacrificar a su propio pueblo por ganar una consulta, porque el daño que le han hecho al pueblo ecuatoriano, al Partido del País, inmenso. El daño que le han hecho a nuestros diplomáticos, a nuestra sede diplomática. Mañana, ¿quién va a respetar una sede diplomática ecuatoriana, pues, en el mundo? ¿Quién va a respetar, pues, a un funcionario nuestro, diplomático? Entonces, si lo agreden, o si alguien entra a la embajada, no, pues ustedes fueron los primeros en hacerlo. No les importó nada de eso, no les importó que estén agrediendo a ecuatorianos en México, que una comunidad muy querida ahora sea detestada, injustamente por los mexicanos, porque no es culpa de nuestro pueblo, pero es un país que agredió al suyo, ¿no? No les importó nada con tal de ganar una consulta, lo está reconociendo el propio Esteban Torres. Claro. Bueno, indistintamente de lo que ocurre este domingo, a la larga, el Ecuador tendrá que ir a sentarse ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Obviamente, y esto es cantado, va a haber la contratación de personal para hacer relaciones públicas internacionales y habrá contratación de personal jurídico para la defensa del Estado ecuatoriano ante la demanda mexicana. La pregunta es, y la defensa, lo que va a sostener el gobierno de Daniel Noboa es, fue ilegal la concesión del estado de asilado, del estatus de asilado para Jorge Glass, porque es una persona sentenciada y que tenía una orden de prisión preventiva. ¿Usted qué cree que podría estar pasando en la Corte Internacional de Justicia? ¿Cómo ve el avance de este proceso? Que ojo, Jorge Sosa lo tuvimos la semana pasada y decía, mira, cuando son casos tan delicados suele avanzar muy rápido el proceso. Pero hay otros abogados que dicen que a este paso va a ser el nuevo hijo de Daniel Noboa el que va a tener que responder con respecto a esta situación. ¿Usted qué cree que puede ocurrir en la Corte Internacional de La Haya? Caso gravísimo que se resolvieron un par de años, como el bloqueo de Estados Unidos a los puertos nicaragüenses, donde se le obligó a pagar a Estados Unidos miles de millones de dólares. Vino Violeta Chamorro y le perdonó todo a los gringos. En este caso, como no ha habido daño económico, no sé si hay una sanción económica, pero otra clase de sanciones sí habrá, y el desprestigio para el país será enorme, y puede ser que esto esté rápido, o tal vez que demore un poco, y si tenemos que pagar algo, ya no voy a estar con sus millones viviendo en Miami, no en su patria, que no se lo puede acusar ni de traidor a la patria, porque a Estados Unidos no le ha hecho nada. En todo caso, los argumentos del Estado ecuatoriano y del gobierno de Noboa, ¿qué va a causar en el Tribunal Internacional de La Haya? Risa, como causó risa en la OEA cuando va un vicecanciller a decir que hay que revisar la norma de asilo. No. O sea, ¿quién va a creer que a un perseguido político le va a decir, te estamos persiguiendo por político? Va a decir que es un corrupto, pues. Por eso no solo la Convención de Caracas, que rige el derecho interamericano, básicamente latinoamericano, sino que la Convención de Ginebra, que rige el derecho europeo, en el marco de la cual me dieron a mí el refugio en Bélgica, prohíbe expresamente dar refugio, asilo político, a un corrupto, a alguien acusado de delitos comunes. Pero siempre dice, evaluará el país asilante si son delitos comunes o en verdad es un perseguido político, porque siempre se lo va a acusar de corrupto. No lo van a perseguir diciendo, acordarlo, perseguimos porque no puede ganar las elecciones. Es infantil. Entonces, con ese argumento se le va a dejar reír en Haya. Ecuador tiene perdido ese caso. Y el gobierno de Noboa, tan soberbio, tan tonto, tan irresponsable, en lugar de pedir disculpas y tratar de reparar las cosas, sigue profundizando el problema y las sanciones para el país van a ser aún más graves. Con respecto al tema, para terminar el tema diplomático, ¿usted ha podido conversar quizás con alguien? Usted tiene buenas relaciones con el gobierno mexicano. Es más, cierto sector decía, Correa, en vez de salir a decir en entrevistas
que nos sancione. Estoy citando a esta gente, decía, él debería hablar con AMLO para que no nos den tanta tunda, por lo menos en la parte comercial. ¿Ha podido conversar quizás con alguien del gobierno mexicano y decir, sabes qué, dale suave, porque lo que tenemos fue un hierro de un gobierno sin experiencia en Ecuador? Yo no conozco a AMLO, no hablo con AMLO, hablo con otros funcionarios. Sí. Pero ¿cómo se puede pedir algo así después de lo que han hecho? Y en lugar de pedir disculpas, son los más bacanes del barrio. O sea, el equivocado es México, el equivocado es el mundo. Ellos son los que tienen la razón. ¿Cómo vas a pedir algo así? Porque lo que está diciendo es que lo ven en impunidad, alguien que ni siquiera está arrepentido. Si a Hitler se lo hubiera sancionado a tiempo, no hubiese existido pues Segunda Guerra Mundial. Tú eres una persona inteligente y culta, Marco. Tú sabes de eso. Si a Hitler se lo hubiera sancionado a tiempo, no hubiese habido Segunda Guerra Mundial. Si este tipo no se lo para de alguna forma, va a destruir todo. O sea, el tipo psicológicamente es muy inestable, Daniel Noboa. Es un niño engreído, narcisista. Te tiene que, no entiende lo que ha hecho. No, como que si es incluso inconsciente. No es consciente de lo que ha hecho. Te tiene que darse cuenta del daño que ha hecho y repararlo. Pero sigue insistiendo en el error. ¿Cómo yo le voy a pedir algo así a México entonces? Pero la gran preocupación de ciertos sectores es que el hierro de Noboa nos arrastra como país. Pero el único culpable será Daniel Noboa Simpo. En 2025 tenemos elecciones, pues hay que ver si votan por él. El único culpable de todo lo que pueda pasar, que yo no he pedido sanciones económicas para Ecuador, he pedido sanciones políticas, jurídicas, ¿no? Eso significa juicios contra personales contra Noboa, porque mientras no se afecte su bolsillo, su seguridad, le importa tres cantimploras, perdóname la expresión, el país. Sí se pidió que se active la cláusula democrática del Tratado de Libre Comercio con Europa, que es precisamente para esta clase de conflictos. Uh-huh. Eso empieza un sistema de solución de controversia. El país puede justificarse, pedir disculpas, rectificar y no pasó nada. Por supuesto, si no lo hace, hay sanción. Pero la culpa es de Noboa, no de la cláusula democrática. Por Dios, pongamos las cosas en su sitio. Entendamos lo que ha pasado, algo sin precedente en la historia universal. Entonces vamos a ser sancionados, a no ser de que este tipo repare el daño o intente repararlo, porque el daño es irreparable en gran medida, y pida disculpas. Pero por el contrario, hecho el bacán, el matón del barrio, se ratifica en la brutalidad que ha hecho, porque ni siquiera es fascismo, es barbarie. Ok, economista, le planteo una interrogante a partir de una publicación que vi. A ver, ustedes, desde que usted salió del poder en el 2017, no ha habido temporada fácil para la RC, para la Revolución Ciudadana. Ha sido bastante complicado. Desde los juicios en la época del morenismo, las elecciones, acusaciones. Quizás un momento dulce para la RC fue las elecciones seccionales del 2023. Pero de ahí la mayoría de tiempo ha sido bastante complejo. Y yo siento, comunicacionalmente hablando, que en estos instantes están queriendo posicionar en varios medios que este es el peor momento para la Revolución Ciudadana en su historia. ¿Por qué? Y se lo enumero a partir de una publicación que vi. Está el tema de la detención de Jorge Glass, está el tema de las investigaciones del caso Metástasis, está el tema de la explotación del celular de Jorge Glass, está el tema del señor Pollitt, que nuevamente salen a mencionar supuestos sobornos a Jorge Glass, a Alexis Mera, entre otros, en el juicio de Pollitt en Miami. ¿Cómo evalúa para la RC este momento, Rafael Correa? Es quizás la política se le están disipando. Ahora, economista, y con esto cierro. Y aparte dicen, aparte se le están yendo asambleístas de la bancada. Ya. Entonces dicen, es un cúmulo de situaciones que demuestran que es el momento de mayor debilidad de la Revolución Ciudadana. Esa es una imagen, a ver, ese es un mensaje comunicacional que se está notando claramente en los medios de comunicación. Es decir, que están rumbo al cementerio, ahí por la calle Julián Coronel, ya están caminando para allá. ¿Es así? ¿Lo siente así, Rafael Correa? No, y mejor que lo diga. Mejor que lo diga, que lo han dicho 10.000 veces, ¿no? El peor momento nuestro tal vez fue cuando nos robaron Alianza País, cuando no teníamos ni partido político. Cuando en 2021 queríamos inscribir a Andrés Arau y nos eliminaron RC5, ya se olvidaron. No teníamos ni partidos políticos. Sí, ahora tenemos el partido más fuerte del país, lo estamos estructurando bastante bien. Es que digan lo que les dé la gana, ¿no? Pero lo único que están demostrando es la brutal persecución política. Todo lo que tú has enumerado, se ha hecho contra algún cartel de la mafia, contra algún grupo de narcotraficantes, pero se da cuenta, público ecuatoriano, lo acabas de reconocer tú, Omar, que sinceramente creo que eres de los mejores periodistas que tiene el país, no sé si tu profesión es periodismo, pero eres de los más capaces. Lo acabas de decir tú, eres una persona informada y transparente, ¿no?
que la brutal persecución contra la Revolución Ciudadana. Yo les pregunto, la décima parte de eso se está haciendo contra los choneros, los lobos, los tiguerones, contra las mafias albanesas, ¿no? Contra el Gran Padrino. Se te está demostrando que todo el aparato del Estado, la Fiscalía, está para persecución política y no le importa la seguridad del país. No nos van a destruir, lo venceremos. Caso me estás así, es ridículo. Es una narcopolítica. O sea, te distraen con esa tontería, con peleas de vecinas y dejan en la impunidad el mayor caso de narcopolítica en la historia del país. León de Troya, que ordenó la fiscal que lo archive. Da una impunidad INA Papers, donde se tiene la cuenta secreta de Moreno. Eso lo único que te demuestra es la persecución. Que se ponen a que las peleas en el Consejo de Judicatura, que el caso de reconstrucción, porque no le gustaron las obras que se hicieron en Manabí. Y mientras tanto, el país se nos desangra. Entonces, Omar, tú me has dado la razón. Uh-huh. Porque eso demuestra la persecución política y cómo a esta gente no le importa el país, porque ni la décima parte de lo que están haciendo contra el movimiento político más grande del país y contra el político, perdóname, con mayor apoyo en el país, ni la décima parte lo están haciendo contra los verdaderos criminales, porque ellos también son unos delincuentes. Ahora, ¿está consciente que si esta es la previa, ni imaginar lo que pasará en momento de campaña? Porque ese es un tema que, a ver, suena feo decirlo. Suena. No reacciona. Si lo que está diciendo es que no hay Estado de Derecho, que se ha perseguido políticamente, ¿no? Que nos han caído con todo, que en la repetición está la demostración. Mencionaste a Poli, lo de Concienciado Santo, es tercer testimonio de Concienciado Santo. El primero, ¿no? Contra Juan Aguilar, por eso metieron preso, nunca verificaron nada, y ese caso fue anulado en Brasil, no dice nada la justicia ecuatoriana. El segundo fue el caso Sobornos, en que dijo que pedían en mi nombre dinero. Uh-huh. Esa es una de las pruebas contra mí, porque un corrupto dijo que pedían en mi nombre dinero. Este es el tercero y ahora no dice nada de mí. Me dice que le ha dado 18 millones de dólares. O sea, si lo dio en efectivo son dos bolquetas de dinero, pues supongo. Y si hay transferencia, como efectivamente dijo, es tan fácil como esto. ¿Dónde están las cuentas? ¿De quién son las cuentas? Pero se puede verificar muy fácilmente y no se lo hace. Entonces tú ves cómo repiten, dejan las cosas en el aire, ¿no? Uh-huh. Pero es un acoso total y creen que en la repetición está la demostración. No, en las pruebas está la demostración. ¿Y dónde está un sentado mal habido de Jorge Glass o de quien te habla? O al contrario, cada vez que buscan las cuentas secretas, encuentran las de ellos, porque los corruptos siempre fueron ellos. ¿Le preocupa la situación de Jorge Glass desde el punto de vista humano? Por supuesto que me preocupa. A Jorge Glass le han destrozado la vida. La gente es inconsciente, por odio, porque muchos dicen, sí, Glass, no es culpable de esto, pero es un antipático. O sea, por antipático lo mete preso. La gente no tiene conciencia. No todos, pero hemos perdido conciencia. Hay una anomia social. Respeto por las leyes, por la verdad, por los principios. O sea, Jorge Glass es padre de familia, es hijo, es amigo, ¿no? Es compañero, es ser humano. ¿Usted puede certificar que fue preso? Cumple, debió salir libre en 2020. Con el 40% sí. De la sentencia debió salir libre. No le dieron la libertad, logró salir en 2022, ¿no? Y como retaliación, porque esto debe saber el pueblo ecuatoriano, en diciembre, verifiquen la fecha, ¿no? Nos mandó amenazar Diana Salazar. Si me hacen el juicio político, verán cómo todos irán presos, empezando por Jorge Glass. Se aprobó el juicio político, al día siguiente, a las pocas horas, reactivó un caso, el caso de reconstrucción, una ridiculez del 2018, para obligarlo a Jorge Glass, con la policía que vaya a Quito a declarar para meterlo preso. Y ahí es que se tiene que asilar Jorge Glass. Reactiva el caso de reconstrucción, donde no hay delito. Es porque no le gustaron las obras que se hicieron en Panaví, porque no entiende lo que es reactivación económica. La inversión pública, la obra pública, la mejor reactivación económica, pero ella dice, no son obras emergentes. La ley ni siquiera habla de eso, la ley habla de reconstrucción, que no significa emergente. Ustedes pueden reconstruir una rotonda que no es emergente, pero se destruyó con el terremoto. Y reactivación, y no hay mejor reactivación que la obra pública. Muelles artesanales, el puente de Mataje, la carretera Colisa, el Parque Las Vegas. Y viene este ignorante, con mala fe, a decir que eso es penal, es un informe de Celia además, ¿no? Que ya está preso, ¿no? Y lo reactiva, pero fue como retaliación, revisen la fecha, porque en diciembre le aprobamos el juicio político, y eso es lo que tenemos que vivir y aguantar, y Jorge Glass es un ser humano, al que le han destrozado la vida, por el amor de Dios, ya basta. Por último, en ese caso, hasta, por último, eran sanciones administrativas, en el último, los pero casos. Por, ¿no? O sea, lo sumo, si es que no está de acuerdo, que no fue nada prioritaria la obra, un llamado a la atención, una glosa, no, penal, o sea, ¿dónde se ha visto algo así? Pero no es lo único. Mira lo que hacen con el hijo de la vicepresidenta. La gente ha perdido la capacidad de asombro. Y eso es en complicidad con Diana Salazar. Y eso demuestra la miseria humana de Daniel Noboa. Eso no se hace. O sea, yo no tengo nada que ver con la vicepresidenta, ni había hablado.
Me cae muy mal esa señora. Creo que es una extremista anarquista.